Muy buenos días a todos, chicos. Sean bienvenidos a una clase más de matemática. Vamos a continuar con nuestro contenido de la unidad 1, la cual es fundamentos de aritmética y de álgebra. Les voy a compartir, pues, la presentación para este día. Y ahí tenemos. Veamos nuestro valor. Vamos a trabajar lo que es la empatía. Muchas veces, pues nosotros vemos a otras personas y posiblemente no nos ponemos en su lugar. Y entonces es cuando empezamos con críticas, ¿verdad? Pero más allá de eso, la empatía es uno de los valores o de las habilidades emocionales que nos pueden o pueden demostrar nuestra inteligencia emocional. Ahora bien, ser empáticos es ver el mundo a través de los ojos del otro y no ver nuestro mundo reflejado en sus ojos. Entonces, es importante que vayamos practicando, ¿verdad?, con todas las personas que nos rodean, el valor de la empatía, sumamente importante. Entonces, tenemos, pues, que vamos a ver factorización y al mismo tiempo simplificación de fracciones algebraicas y multiplicación y división con fracciones algebraicas. Dentro de los indicadores es que ustedes puedan identificar y aplicar los diferentes casos de factoreo y que también puedan simplificar y operar correctamente las fracciones algebraicas aplicando para ello la factorización. Recordemos, ¿verdad? Primero, ¿qué es factorizar? Factorizar es convertir un polinomio en una multiplicación, ¿sí? Eso es factorizar. Entonces, cuando yo vaya a factorizar, voy a necesitar primero identificar cuáles son estos casos de factoreo que yo tengo o puedo aplicar. Si yo logro identificar los casos de factoreo, pues me va a ser más fácil factorizar. Muchas veces sucede que nosotros decimos, yo sé cómo hacer una diferencia de cuadrado, yo sé cómo hacer un trinomio cuadrado perfecto. El problema es que si me dicen que es eso, yo lo hago, pero identificarlo se me dificulta. Entonces, eso es la habilidad más importante en este tema, identificar qué caso es el que tengo que aplicar. Porque a mí solo me van a pedir factorice, ¿verdad? Entonces, una de mis recomendaciones es que primero podamos visualizar si lo que me están pidiendo que factorice tiene factor común. Entonces, si tiene factor común, pues lo aplico, porque ese es el caso que voy a tener que aplicar. Pero si no tiene factor común, entonces lo que yo voy a necesitar es contar los términos. Cuento los términos y podría tener 2, 3, 4, 6. Si yo tengo dos términos, entonces me voy a enfocar a que los casos podrían ser diferencia de cuadrados, suma de cubos o diferencia de cubos. No hay más. Cualquiera de esos casos podría ser. Y usted se va a fijar o va a poder determinar cuál de los tres es, si tienen raíces cuadradas o raíces cúbicas. Si tiene signo positivo o signo negativo, para poder decir que es una suma o una diferencia. Si usted observa suma de cuadrados, pues no hay para factorizar, ¿verdad?
Si tiene tres términos, usted podría estar aplicando un trinomio cuadrado perfecto, un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción, y trinomios de la forma x cuadrado más bx más c, o trinomios de la forma ax cuadrado más bx más c, en donde ustedes utilizan el método de las tijeras. Puede ser que tenga cuatro términos, entonces yo tengo que visualizar si es factor común por agrupación de términos, si es que tengo un trinomio cuadrado perfecto y además una diferencia de cuadrados, y un binomio al cubo podría ser, ¿verdad? Y si tengo seis términos, podría ser factor común por agrupación de términos o dos trinomios cuadrados perfectos. Vale, entonces a ustedes en la plataforma les he dejado la guía de esta semana, en donde aparecen estos ocho ejercicios. No sé si ya pudieron descargarla ahí de la parte de documentos. Tenemos estos ocho ejercicios. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con esos ocho ejercicios? Pues vamos a entrar a una pizarra digital y vamos a resolverlos a partir de ahí. Sí, los voy a resolver en clase. No es necesario que anote, porque de igual forma queda grabado en el video. Y porque también les voy a dejar la imagen de la resolución en la plataforma. ¿Sí? Va. Veamos el primero. Este es el primer ejercicio. Me dice que yo tengo una fracción. Y la indicación para estos ejercicios va a ser que yo simplifique lo más que se pueda. ¿Sí? Simplifique a su mínima expresión. Entonces yo voy a tener que observar ¿qué casos es en cada uno para poder simplificar? Tendríamos en el número 1, en el numerador. ¿Cuántos términos tengo? ¿Será que aplica el factor común? ¿Puedo aplicar el factor común en el primero? No. No, no puedo, ¿verdad? Entonces, en el numerador, ¿qué caso estaría yo aplicando? ¿Cuántos términos tengo? Diferencia de cuadrados. Tengo dos términos y podría estar aplicando una diferencia de cuadrados. Entonces, ¿cómo aplico la diferencia de cuadrados? Es de eso lo que me tengo que recordar en este momento, ¿verdad? Ah, entonces tú dices, bueno, tengo dos paréntesis y tengo que escribir la raíz de cada uno. Entonces me va a quedar x menos 3, una negativa, ¿verdad? Y la otra tendría que ser x más 3. Y de esa manera yo he factorizado la diferencia de cuadrados, en donde voy a tener dos paréntesis, uno positivo y uno negativo, el orden no importa, y voy a colocar las raíces de cada uno de los términos. Ahora, abajo, ¿qué podría tener? ¿Qué podría ser esto de aquí? Trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo identificó que era un trinomio cuadrado perfecto? Porque se cuentan las raíces de los dos, del primero término y del tercero, y luego lo multiplican por dos y tiene que dar el de en medio. Perfecto. Si yo saco la raíz al primero y al tercero, la raíz del primero es x, la raíz del tercero es 3. Yo multiplico esas dos raíces y lo multiplico por el doble producto, eso me da 6x. ¿Cumple? Sí. Entonces yo concluyo que esto es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Cómo factorizo el trinomio cuadrado perfecto? Raíz del primero, signo del segundo, raíz del tercero, todo eso al cuadrado. Y pues ahí ya lo tengo factorizado. ¿Será que eso lo puedo simplificar? ¿Puedo simplificar esa expresión? Elimina sí. Uno de arriba con el de abajo. X más 3 por X más 3. Ah, tengo bueno. X más 3 arriba, tengo X más 3 abajo dos veces. Entonces quiere decir que arriba me va a quedar X menos 3. Y abajo me va a quedar x más 3. Y ahí habré simplificado a su máxima expresión. Va, veamos aquí. ¿Qué casos podría yo tener? ¿En el numerador? Suma de binomios al cubo. Y trinomio cuadrado perfecto. Diferencia de cubos. ¿Diferencia? ¿O de cubos? Suma de cubos. Suma, ¿verdad? Porque tiene un más. ¿Cómo yo factorizo la suma de cubos?
Voy a tener un paréntesis corto y un paréntesis largo. En el paréntesis... Primero no sería A al cubo y después más 3 al cuadrado, B. No me acuerdo mucho. Si no mal recuerdo, creo que era la raíz cúbica del primero más la del segundo. ¿Cuánto es la raíz cúbica del primero? 3. 3 más la raíz cúbica del segundo. Ya tengo el primer paréntesis. Ahora, en el segundo paréntesis, que es el más largo, ¿qué voy a colocar? La raíz cuadrada, o sea, el primer elemento del paréntesis anterior al cuadrado. Muy bien, ¿cuánto me da eso? 9. 9, signo. Más, creo. Negativo porque se le cambia, me acuerdo yo. Negativo porque si aquí es más, en toda la expresión debe de haber un signo menos en la factorización de cubos. Si aquí es menos, pues ya no me preocupo porque ya lo puse y todo lo demás va a ser positivo. Pero si aquí es más, el segundo término de este paréntesis siempre va a ser negativo. Ajá. Entonces, el primero al cuadrado menos... Se multiplica, creo. ¿El qué multiplico? Los dos del paréntesis anterior. Muy bien, 3 por B. Ojo, esto es como tener la canción, ¿verdad? Que usted dice primero al cuadrado más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, que es el desarrollo de un binomio al cuadrado. Solamente que aquí no le va a poner el doble producto, solo va a ser el primero al cuadrado más, no le pone el doble producto, el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y entonces ahí vamos a tener una B al cuadrado. Y ya lo habré factorizado. Tengo un paréntesis corto y un paréntesis largo. Si aquí es más, pues entonces aquí va a ser menos. Si aquí es menos, entonces todo va a ser positivo. Abajo, ¿qué tengo abajo? No me acuerdo, perfecto. ¿Será? Por adición y sustracción. Por adición y sustracción, para que pueda ser por adición y sustracción, yo necesitaría que el coeficiente de esta B fuera cuadrado. Y este quizás tendría que ser entonces a la cuarta, ¿verdad? Para que lo que yo le adicione y le reste tenga una raíz cuadrada exacta. Pero no es el caso. Tijeras. Vale, tijeras. Es trinomio cuadrado perfecto. Trinomio cuadrado perfecto, veamos. Raíz de este 3, 3 por 2, 6. Aquí tendría que decir 6. No cumple. Señor. ¿Hola? ¿Cómo eso del por adición y sustracción? Casi no lo entendí. Ah, ya. Lo que pasa es que tú puedes decirme, vale, por adición y sustracción, porque fíjese que para que sea un trinomio cuadrado perfecto, aquí le hacen falta, dijimos que la raíz de 9 es 3 y 3 por 2 es 6, o sea que aquí tendría que decir 6b, pero no lo dice. Entonces, yo tendría que sumarle 6b y restarle 6b. Pero cuando yo haga eso, lo que me va a quedar es un trinomio cuadrado perfecto y como voy a utilizar en este caso menos 3b para poder llegar a menos 6b, me va a quedar más 3b. ¿Voy a tener factorizado ese asunto? No, porque voy a tener un trinomio cuadrado perfecto y una suma con 3b. ¿Podría seguir factorizando? No, porque para empezar es una suma, no es ni siquiera una diferencia. Y si fuera una diferencia, el 3b no tiene una raíz cuadrada exacta, a menos que yo lo deje indicado como una raíz. ¿Sí? Entonces yo puedo observar que eso no es un trinomio cuadrado perfecto por adición y sustracción. Pero ¿y por qué no somos observadores? ¿Qué tengo en el denominador? Es exactamente un trinomio lo mismo de la forma que el de arriba. ¿Será x necesario cuadrado más que x lo más factorice? ¿Será entonces necesario que yo factorice esto? No. No, porque arriba tengo exactamente lo mismo, solo que está ordenado de otra forma. Pero es b al cuadrado menos 3b y más 9. O sea que lo que está abajo no lo puedo factorizar. ¿Por qué no lo puedo factorizar? Porque si yo ocupara el trinomio de la forma x cuadrado más x más bx más c, tendría que encontrar dos números que multiplicados me den 9,
multiplicados me den 9 y sumados me den 3. Suena extraño, ¿verdad? Y como suena extraño, a lo mejor no se pueda factorizar. No todos los polinomios son factorizables. Entonces, en este caso, pues tengo la ventaja de que es lo mismo que está arriba y voy a poder simplificar. ¿Qué me va a quedar entonces al final en este ejercicio? Solo 3 más 20. Y ya. Va. Veamos el siguiente. Número 3. Veamos en el número 3 qué pasa. ¿Qué tengo en el numerador? ¿Qué podría aplicar? Y aquí recordamos, uy, ya no sé ni qué caso aplicar. Y me pregunto, ¿cuál es el primer caso que tengo que ver si se cumple como, o no? Creo que es factor común por agrupación de términos. ¿Cuántos términos tenés? 4. ¿No? 3. Ah, 3, perdón. No. Entonces recapitulemos. ¿Cuál es el primer caso que tengo que ver si se cumple o no? Factor común. Factor común. Factor común. ¿Tiene factor común? Sí. La x cuadrado. X cuadrado. Entonces voy a sacar factor común de x cuadrado. Y entonces abro paréntesis. Y empiezo a dividir cada término entre x cuadrado. ¿Qué me va a quedar? 6 menos 7b más b cuadrado. Y ya lo factoricé. ¿Pero será que lo he factorizado completamente? Bueno, lo voy a ver en el siguiente. En el denominador, ¿qué tendría? Otra vez factor común. Otra vez factor común. ¿Qué me queda entonces? 7b cuadrado. Menos 38b menos 24. Va. ¿Podría seguir factorizando? ¿Qué tengo adentro de los paréntesis? Entiendo. B cuadrado. ¿Cómo B cuadrado? Quizás por cuatrinomio de la forma X cuadrado más BX más C. Ah, sí. Tenemos que ver, ¿verdad? A ver si se cumple. Entonces, en el numerador, pues, ¿qué andaría buscando? ¿Dos números que multiplicados me den? Menos 7. No, quizás ahí porque no está ordenado, lo vamos a ordenar para que lo visualicemos mejor. Así dice arriba, ¿ve? B cuadrado menos 7b más 6, así dice. Entonces, ando buscando dos números que multiplicados me den. 6. ¿Y sumados o restados? Sumados. Este signo me dice si sumados o restados, ¿sí? Aquí dice más, o sea que sumados me den 7. ¿Cuáles podrían ser entonces? Menos 6 y 1. 1 y 6. Menos 1 y 6. 6 y 1, ¿verdad? Sí, 6 y 1 porque 6 por 1 me da 6. Y 6 más 1 me da 7. Entonces yo fácilmente puedo factorizar y decir, bueno, saco la raíz del primero, que es B. El signo menos que aquí dice. Entonces voy a tener aquí signo menos. Y en la otra voy a tener B y menos por más da menos. Entonces, como los dos signos son iguales, no importa dónde yo coloque los números. Pero por lo general, para que siempre me coincida, en el primer término voy a poner el mayor, ¿verdad? Entonces, 6 y aquí sería 1. Y compruebo. Menos 6 por menos 1 es 6 positivo. Y menos 6 menos 1 es menos 7. Y entonces está correcto. Y abajo
tengo X. ¿Y aquí qué podría ser? Tijeras, ¿verdad? Trinomio de la forma AX cuadrado más BX más C. Primero tengo que ver si se puede. Tendría que buscar dos números que multiplicados me den el 7 que está aquí y el 24 que está aquí. ¿Sí? Creo este que por tijera sería. Y este 24, por tijera. Va, veamos. Si yo descompongo el número 7, ¿qué tiene 7? Siete y uno. Tiene séptima y eso me queda uno. Y el 24, el número 24, ¿qué tiene? Mitad. Tiene mitad, mitad de 24. 12. Mitad de 12. 6. Mitad de 6. 3. Tercera de 3. 1. Va, ojo con lo que voy a decir. Ojo porque esto es lo que me ayuda a visualizar a mí si se puede factorizar o no. Y a encontrar los números desde antes de hacer la tijera. Y a no estar pruebe que pruebe en la tijera, sino que a ir a lo seguro, ¿sí? Estos números, que son los factores primos que yo acabo de sacar, son multiplicados de cualquier forma, agrupados de cualquier forma, siempre me van a dar la multiplicación que me da 7 por 24. Si usted se fija, yo no hice cuánto me daba 7 por 24, sino que yo de manera separada descompuse el 7, descompuse el 24 y de ahí junté todos los factores porque me van a dar los mismos factores que si yo hubiera multiplicado 7 por 24. La ventaja es que no hago la multiplicación ni empiezo a descomponer un número grande. Siempre obtengo los números 7, 2, 2, 2, 3, ¿sí? Entonces tengo que agruparlos de cualquier forma, siempre me van a dar 7 por 24. Ahora lo que me interesa es que estos números agrupados me den restados 38. Restados por este signo y 38 por este número. ¿Qué números podrían ser? 3 por 7, 21. Y aquí me da 8. 21 y 8 restados no, tiene que ser más grande. 21 por 2, 42. 42 y 4. Sí, ¿verdad? Sí. 42 y aquí me da 4. Restados me dan 38. Ya los encontré. ¿Qué significa? Que cuando yo vaya a hacer la tijera, yo voy a escribir aquí 7b al cuadrado menos 24. Y entonces voy a tener menos 38b. Pero como ya encontré los números, yo aquí ya sé qué voy a colocar. Y voy a colocar los números 42, obviamente b, para que pueda ser este número. Y 4B. Ahora lo que tengo que ver es el signo que deben de tener para que esto se cumpla. Sería al mayor menos 42. Al mayor hay que ponerle menos para que pues se cumpla el menos 38. Y ahí estaría. Entonces, hoy solamente tendría que descomponer que esto me dé 7B por B. Multiplicado cruzado aquí me tiene que dar cualquiera de los dos, no importa. 7B, ¿por quién tendría que multiplicarlo para que me dé? ¿O 4? No, es imposible. 42. Por menos 6. Menos 6. Por menos 6. ¿Y por quién tendría que multiplicar a este para que me dé el otro? Por 2. Por 4. 4. 4B por 4 me da 4B. Ahora compruebo para que realmente esto esté correcto. Esta multiplicación que está aquí me tiene que dar el número de arriba. 4 por menos 6. Menos 24. Se cumple. Quiere decir que entonces yo tengo factorizado correctamente. Y los factores van a ser así, horizontales. Este es 1.
y este es otro. Si se fija, no anduve probando ningún número en la tijera. ¿Pero por qué? Porque yo primero identifiqué cuáles números me sumaban o me restaban, en este caso, el número que me estaba solicitando. ¿Estamos? Va. Entonces, quiere decir que en esta fórmula yo ya podría colocar aquí la factorización, que es lo que aquí encontré. 7B más 4 por B menos 6. Vale. Y ahora, ¿será que puedo simplificar algo aquí? Los B menos 6. B menos 6. Menos 6. B menos 6 arriba, B menos 6 abajo. ¿Algo más? La X. La X. Cuadrado de la X. Una X abajo, una X arriba. Me va a quedar una X todavía arriba. Y entonces multiplicada por B menos 1. Y abajo se va a eliminar la X y solo me va a quedar 7B más 4. Y ya está simplificado. ¿Hasta el momento está todo bien? ¿No tenemos ninguna duda? Yo, señor, antes que borre eso, porque de eso era. Va, dele. Yo no entendí muy bien cómo sacó el 42. Es que me perdí. Ah, vaya. Después de haber sacado los factores primos que aquí están, descompuse el número 7, que es el 7 que está aquí, descompuse el número 24, que es el 24 que está aquí, y los factores que obtuve los agrupé de la forma, de tal forma que me dé restado, porque aquí lo dice, ¿sí? Aquí dice restado, me dé 38. Entonces, empiezo a buscar los números y yo me digo, restados me den 38. Para que restados me den 38, pues tengo que tener un número grande y a ese pues restarle algo, ¿verdad? Entonces, empecé agrupando los números más grandes que tenía por la intuición de buscar un número grande. 7 por 3 me dio 21. Ese era el primer número que nosotros obtuvimos. 7 por 3 era 21. Y luego dijimos 2 por 2, 4 por 2, 8. Los números 21 y 8 multiplicados me dan el valor que yo necesito. Pero ¿será que restados me dan lo que me están solicitando, que es 38? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía no tengo un número lo suficientemente grande como que para que restado me dé 38. Entonces, a este 21 le sigo adicionando o incluyendo más factores. Y entonces dije, bueno, ¿quién más le puedo incluir? Pues ya solo tengo dos. Y sería 7 por 3, 21. Por 2 me da 42. ¿Qué números me quedaron? 2 por 2, 4. ¿Será que estos dos números restados me dan 38? Y usted empieza a hacer cuentas. 42 menos 4, 38. ¡Ey! Los he encontrado, ¿sí? Aquí es a prueba y error, empiezo a agruparlos. No importa cómo los agrupe, la multiplicación siempre va a cumplir. Lo que tengo que ir verificando es que la suma o la resta, de acuerdo a lo que pide el ejercicio, se cumpla. ¿Solvento tu duda con respecto a, con lo que te he dicho? ¿O todavía sí, no? Niña. Gracias. Sí. ¿Segura? Sí. Veamos entonces, el siguiente ejercicio, ¿qué podría ser? Factor común. Factor común, ¿qué factor común tendría? La mitad. El 2. De 2 o más. Factor común 2, muy bien. Entonces, factor común 2, ¿y en el denominador? Tijeras. Podríamos ver tijeras, va. Veamos entonces. Señor. Dígame. Dime. No, nada, nada. Se arrepintió. Vale, tengo entonces factor común, se me eliminó la fracción.
Factor común 2 y empiezo a abrir paréntesis y me quedaría ya ordenado, veamos. Me quedaría, podría ser factor común menos 2 para que me quede positiva la variable, fíjense. Si saco factor común menos 2, empezaría a dividir aquí. Menos 2x cuadrado entre menos 2, me quedaría x elevado al cuadrado. Más 2x entre menos 2, más entre menos, da menos, y me quedaría x. Más 12 entre menos 2, me quedaría más entre menos, da menos, y 12 entre 2 me da 6. Vale. Y ahí lo tengo factorizado, pero no completamente. ¿Qué más podría tener entonces en el numerador como para seguir factorizando lo que me quedó dentro del paréntesis? Tengo, abro dos paréntesis. Ando buscando dos números que multiplicados me den 6 y restados me den 1. ¿Qué números serán? 3 y 3. ¿Cuál? 3 y 2. Ajá, va. El signo es menos y menos por menos aquí me va a dar signo más. Entonces el caballero ahí dice que es 3 y 2. Aquí tendría que tener el 3 y aquí el 2 porque es el mayor. Menos 3 por más 2, eso me da menos 6. Y menos 3 más 2 me da menos 1. Está correctamente factorizado. Veamos abajo. Bueno, entonces ahí voy a buscar tijeras, señor. Veamos. 3x cuadrado más 10. Uy, más 10. Entonces me quedaría 11x. Ando buscando dos números que multiplicados me den 3 por 10. El 3, si yo lo descompongo al 3, tendría tercera, una, y ahí nomás. Si descompongo al 10, el 10 tiene mitad y tiene quinta. Vaya, los números que yo voy a agrupar son estos 3. Como los agrupe no importa, pero sí tengo que tener claro que sumados me deben de dar 11. Tres por dos y luego por 5. Ah, ok, ahí está, mire. Entonces vengo yo y digo, bueno, entonces voy a 3 por 2 es 6 y el 5. Y sumados estos dos me dan 11. Sí, los números que voy a poner aquí entonces son 6x y 5x. Estos números sumados me dan 11. Entonces voy a descomponer. Me da 3x por x. Multiplicado estos dos, me tiene que dar cualquiera de aquellos. Me tendría que dar este, ¿verdad? 3x por 2, 6x. Multiplicado estos dos, me tiene que dar el otro, 5. X por 5, 5x. Compruebo, 5 por 2 me da 10. Sí, o sea que los factores que voy a tener son 3x más 5, y x más 2. Entonces voy a escribir ahora aquí que factorizado este asunto me quedaría 3x más 5 multiplicado por x más 2. ¿Puedo simplificar algo? El x más 2. El x más 2, ¿verdad? Y entonces, no se quiere ubicar aquí. Voy a tener aquí la fracción simplificada de menos 2 por, y hasta podría hacer la multiplicación aquí, ¿verdad? Porque ya eliminé x más 2 y me quedaría menos 2x más 6 en el numerador. Y en el denominador, 3x más 5. O lo podría dejar indicada la factorización de menos 2 por x menos 3. Vale. ¿Preguntas hasta el momento?
Ok. Vale, este número 5 se los voy a dejar para que ustedes lo terminen. Vamos a ver cómo es o a recordar cómo es que se hacen cuando yo tengo... Le voy a dejar el número 5 y el número 6. Y cualquier cosa, pues lo discutimos en la siguiente clase para que ustedes lo piensen un ratito. El número 7 y el número 8 es una multiplicación y una división. Y solo vamos a discutir cómo lo vamos a hacer. En la multiplicación, después de factorizar, ¿cómo podría simplificar? ¿Cómo podría simplificar? Pues resolviendo los casos de cada operador y denominador y eliminando lo que tenga en común. Vale, ojo, después de factorizar, que es lo que tú has dicho, ¿cómo simplifico? ¿Cómo he simplificado anteriormente? Arriba y abajo. Arriba y abajo lo que yo tenga igual. ¿Sí? Cualquier elemento de arriba, no importa de la fracción que sea, siempre y cuando esté multiplicándose. Ojo, estoy hablando para la multiplicación. Si yo tengo una multiplicación, cualquiera de los factores de arriba se puede simplificar con cualquiera de los factores de abajo. Ah, pero si es una división, ojo con lo que vamos a hacer a continuación. Yo podría entonces, en la división, vamos a copiar esto. Para que sea fácil simplificar. Señor. Hola. Ya es hora. Ok. Sí, señor, vamos al laboratorio. Ah, bueno. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar y ustedes lo que hacen es intercambiar la fracción, ¿verdad? Esa es la última idea que quería brindarles. Entonces, les deseo éxito en su laboratorio, chicos, y pues los veo en la siguiente clase. Gracias, espero señor, que así tenga buen día. Gracias, igual. Gracias, señor. Gracias, señor. No. Gracias, señor. Gracias, señor. Adiós, señor. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Que les vaya muy bien.